como que grabo o no grabo y así. Entonces ahorita voy a ordenar mi comida que acabo de comprar. El tag del súper se los estuve grabando. Ando súper cansada, me duele la cabeza. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando yo tengo hambre me duele la cabeza. Así que ahorita vamos a preparar, vamos a hacer comida. Y voy a estar preparando una chuleta. Voy a probar la fridera. La fridera negra. Miren ustedes, para, de verdad que para agarrar esta fridera uno necesita estar bien comido. Así que vamos a poner aceite. Por aquí tengo el aceite que vengo de comprarlo. Yo utilizo este de Mazola. Y voy a hacer chuleta frita con arroz y una ensalada. Creo que le puse mucho. Bueno, ahorita se lo quito porque voy a hacer arroz también. Y usted siga viendo. Todo esto tengo que ordenarlo. Voy a lavar la chuleta, que es esta que tengo aquí. La lavo con limón y la preparo con condimentos. Ahorita va a ver usted, así que siga viendo. Ok, amigos, miren, ya lavé la carne, bueno, la chuleta, le puse limón. Hoy la voy a estar condimentando, le voy a poner mostaza, mayonesa, consomé de pollo. También le voy a poner este sazonador que trae de todo. Y le voy a poner sal de ajo, de esta que trae perejil, y un poquito de comino. También le voy a poner esto, ustedes, de verdad que queda súper rica. Un poquito de todo y más mayonesa y mostaza. Les va a quedar una chuleta súper, súper rica. Amigos, miren, ya estuvo la chuleta, quedó súper rica. Cociné arroz, tortilla y ensalada con mayonesa y pepino. Y vamos a comer. Todavía no arreglo las cosas, miren. Amigos, miren, me vine a Target. Vine a buscar unas cosas que necesitaba porque quiero decorar mi baño y también mi cuarto de otoño. Ustedes saben que la temporada favorita mía de este año es otoño. No sé, por alguna razón me encanta el otoño. Me gusta el color de las hojas cuando se caen. También me pone un poco sentimental esta temporada. Y me encanta la decoración que venden en Target. Así que vamos a ver qué encontramos para mi baño. Y vamos a estar decorando también mi baño. Ok, amigos, ya llegué de Target y les voy a mostrar cómo está mi baño ahorita. La verdad que podría decirles que de toda la casa mi lugar favorito es el baño. A mí me encanta mi baño. No es la gran cosa, es súper chiquitito, pero es como un lugar donde yo me siento bien. De hecho, miren, por las noches cuando me baño es como el momento donde puedo estar a solas, donde puedo cantar, llorar, reír. Y cuando yo me baño, pues me baño y me tardo horas, horas y horas bañándome porque me encanta que el agua caliente me caiga en el cuerpo. Y es donde pienso y ay, me fui en sentimientos ustedes. Bueno, miren, ahí estoy quitando todas las cosas para poner las cosas nuevas. Miren, me encanta todo lo que estuve encontrando. No compré muchas cosas, pero lo que compré de verdad que me enamoró. Amé esos colores. Ustedes saben que siempre, siempre estoy poniendo cortinas blancas en el baño porque a mí lo blanco me transmite paz. Y pues aparte la claridad, súper buena.
y esa cortina está perfecta porque trae blanco y esos tonos mostazas que casi viene siendo como amarillo ustedes. Miren, esa decoración que estoy poniendo ahí pues ya la tenía. No estuve comprando tampoco decoración. Esas hojitas ya las tenía guardadas, pero las estuve colocando ahí y me gustó cómo se miraba. Es algo sencillo pero bonito. Aparte, a mí no me gusta el bling bling, ustedes, las cosas que brillan y cosas así no me gustan. Sí se ven bonitas, pero siento que no es mi estilo. Esa pieza que estoy colocando ahí la compré en el Home. El año pasado la tenía guardada y pues se llegó el día de usarla. Miren, yo sé que van a decir, Jenny, es en serio. O sea, las toallas no son decoración. Pero miren, mi baño es súper pequeño y pues no tengo otro espacio donde ponerlas. Y pues en realidad ahí donde las utilizo. Ese cuadro ya lo tenía. Y estos son mis productos Monat, 100% orgánicos. Son los productos que utilizo para el cuidado de la piel. Estos productos tienen que estar a la mano, pues es la rutina que uso día y noche. Y estuve encontrando esa pieza donde ponerlos. Me gustó porque está pequeña y pues ahí los puedo colocar bien. Básicamente ahí tengo todo lo que necesito a la mano. Me gusta porque quedan ordenados y pues no cubre mucho espacio. Miren, ese esfoliante se lo súper súper recomiendo. Y también ese desmaquillante está buenísimo, buenísimo. El color de esa toalla lo amé. Me encanta ese color. Y pues ahí estoy colocando todos los productos para el cuidado de mi cabello, que también son de Monat, súper súper recomendados. Son productos 100% veganos. Les voy a dejar el link por si quieren irlos a comprar, o cualquier pregunta me pueden escribir en Instagram. Y miren, ese tapete tenía que traérmelo porque lo amé desde que lo vi. Esos tres colores juntos, wow, se ven súper hermosos. Y esas toallas pues solo es decoración, no las uso. Y este baño pues básicamente solo lo utilizo yo, así que el baño pasa ordenado y limpio ustedes. Les dejo para que vean cómo quedó. Gracias por su apoyo y coméntenme en los comentarios cuál es la parte favorita de su casa. La mía definitivamente que es el baño. Ustedes, buenos días. Buenos días, yo a las 6 de la tarde. Bueno, buenas tardes, ustedes. Es comprendible porque se viene levantando ahorita, No, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con los vlogs diarios. Yo sé que siempre digo eso, pero hoy sí voy a cumplir, ya van a ver. Ofreciendo desayuno está a esta hora. El Chele anda aquí, levantando olla. Cocinando. Yo me voy a poner a limpiar. Después voy a estar haciendo un chorizo al estilo Honduras. Ahorita puse a cocinar frijoles. Soy anda loquita. Y nada. Siga viendo. Bienvenidos a un video más.
Amigos, miren, voy a estar preparando el chorizo. Y es esta carne de cerdo que ya viene así cortada en pedacitos. Según si es para hacer tacos. Y a esta carne yo le voy a estar poniendo limón. Y la voy a estar condimentando. Y les va a quedar un chorizo súper, pero súper delicioso. Yo ya tengo video de cómo hacer chorizo, pero les voy a volver a enseñar aquí. Miren, ya tengo preparado aquí lo que le voy a poner al chorizo. Es jugo de limón. Aquí, es el jugo de 8 limones. Tengo tomate, cebolla, chile dulce y un jalapeño para que le dé un saborcito picoso. Le voy a poner sal de ajo, comino, consomé de pollo. Y miren, le dije al chale que me trajera un recado. Que esto es para que le dé un color rojo y me trajo esto. Según él, esto es recado. Vamos a ver si es cierto. Vamos a mezclar todo esto con la carne. Así que usted siga viendo. Ok, amigos, miren, así es como queda el chorizo a mi estilo. Bueno, estilo de mi papá, porque él es el que hace estos chorizos así. Les cuento que mi papá, cuando aliña cerdos, hace una cubeta de esto, ustedes. Y lo tiene en la refri y está comiendo ahí por poquitos, con tortilla calientita de maíz. Y esto es súper, pero súper delicioso. Esto lo puede tapar y tenerlo en la refri. Entre más días está, más rica, más rico es el sabor, porque el limón lo agarra bien y los condimentos también. Así que si usted nunca lo ha probado así, se lo súper, súper recomiendo. Y cuando trae así como pedacitos gorditos, es más rico aún. Así que se lo súper recomiendo. Voy a limpiar lo que falta de la casa. Ya limpié la cocina, la sala. Solo me faltan los cuartos. Y al ratito voy a estar preparando como la mitad de esto. Y voy a hacer tortillas. Ya los frijoles ya están. Miren. Miren, los frijoles ya están. Cociné frijoles con tortilla caliente y chorizo. Va a quedar delicioso. Deli, delicioso. Así que usted siga viendo. ¿Desde ahí? No. Te estoy grabando.
en tu nariz, en tus oídos. ¿Estás haciendo guayabas?